Bien, buenos días a todos. Ya estamos de nuevo presentando otra propuesta cultural, en este caso desde la Asociación Arrebujo y la Asociación de Medios Audiovisuales del Vinalopó, que nos van a presentar la 15ª edición de Cortos de Aquí. Antes de darles paso, quiero mostrar mi apoyo a este colectivo que lleva ya 15 años luchando por promocionar y premiar el talento en el terreno audiovisual. Quiero resaltar que este año, además de los cortos de aquí, se van a retomar los cortos de allí, es decir, que se van a dar premios a cortometrajes de fuera. Desde esta Concejalía de Cultura hemos hecho un esfuerzo para aumentar la dotación económica en este ámbito, porque consideramos este proyecto que, además de potenciar el talento local, también promociona a la ciudad a través del cine. Por eso consideramos interesante mostrarles nuestro apoyo. Además, esta colaboración no se va a quedar en los cortos, sino que vamos a trabajar conjuntamente para organizar más eventos en torno al cine, que ya contaremos más adelante. Entonces, sin más, paso la palabra a Joaquín Salavia, que nos va a presentar la promoción. Hola, buenos días. Como bien ha dicho la concejala, es la 15ª muestra de cortos de aquí. Y gracias al esfuerzo de la concejalía, este año también vamos a recuperar y este año nos juntamos las dos asociaciones, Arrebujo, que siempre hemos estado con este proyecto, y AMAP, la nueva asociación de cine, que es Sagrada Merda. Y nos hemos juntado las dos asociaciones para llevar a cabo toda esta semana que ahora os iremos contando. Yo lo que tengo que decir es lo de la 15ª muestra de cortos de aquí. Y de allí. De cortos de aquí y de allí, que los recuperamos este año. Los cortos de aquí es para la gente de todos los realizadores de aquí, de Medio Vinalopó. Los cortos de allí para toda España. La duración del corto no deberá superar los 15 minutos. Los participantes deben entregar una copia en DVD o en archivo MOV con la documentación correspondiente, DNI, toda la documentación correspondiente, ficha técnica, fotogramas del cortometraje o fotografías. Y lo tienen que entregar en el Teatro Castelar de Elda, en la calle Travesía número 1 de Elda. La fecha límite para la recepción de los cortos es el 9 de noviembre de 2015. Ahora os cuenta Montero más cosas que vamos a hacer esta semana y luego Alejandro os contará los premios que tenemos. Bueno, buenos días. Como decía Joaquín, recuperamos gracias al esfuerzo un poco conjunto de todos los cortos de allí. Y os queremos dar unas pocas novedades que hemos considerado que van a hacer que esto sea un poquito mejor y que vaya subiendo de nivel. Entre ellas, vamos a hacer algunas actividades más que no se van a hacer los dos días de proyecciones, que están previstos para el 3 y el 4 de diciembre. El 3 de diciembre, en el Teatro Castelar, proyectaremos cortos de aquí y el viernes cortos de allí. ¿Vale? En ambos días mantendremos el premio del público, que consideramos que es un premio que a la gente le gusta colaborar un poco en este sentido. Y una de las novedades más importantes es que vamos a hacer un jurado, ¿verdad? Es un jurado externo a la asociación. La asociación se limitará un poco a la labor de selección de los trabajos enviados, porque entendemos que corto de allí esperamos que haya bastante volumen de recepción. Entonces, como una de las novedades importantes, un jurado. Vale, ahora Alejandro va a presentar también quién va a ser el jurado un poco estrella. Y contamos con la Asociación Pima de Guitarra, que organiza la semana de Petrer, con la que Pepe vaya a colaborar con nosotros en la elección de mejor banda sonora. Begoña Tenés, que es la directora de la Escuela de Teatro de Elda, fallará el premio de mejor interpretación. Y luego pues, tenemos los dos premios grandes. Aparte del premio del público, que ahora si queréis, fijáis en la pantallita esta, porque él mismo va a presentar su elección y bueno, nos ha costado un poquito conseguir que viniera, pero aquí lo tenemos. Bueno, así que le das. Voy a presentar los premios y tal, y ahora lo... Vale, como queráis. Muy buenas, soy Alejandro, secretario de la Asociación de Medios Audiovisuales, y voy a contaros un poco los premios y el jurado que vamos a tener este año. Bueno, gracias a la colaboración de entidades públicas y del ayuntamiento y demás,
hemos podido sacar adelante estos premios. Mejor música original, elegido por Pepe Payá, fundador de la Asociación de Guitarra Clásica Prima, con un premio de 100 euros en la categoría de aquí y 100 euros en la categoría de allí. Mejor interpretación, elegido por Begoña Tenés, que es la directora del taller de teatro de Elda, con la misma cantidad, 100 euros para aquí y 100 euros para allí. Y luego, mejor cortometraje y mejor dirección, los dos con 100 euros también para aquí y para allí, que lo va a elegir Nacho Vilalondo, que es un director de cine español, premiado, que ha estado en los Oscars, ha estado en los Goya, y es un poco la estrella este año del festival, porque es la primera vez que contamos con alguien de este calibre. Luego también se dará el premio especial del público, también con 100 euros aquí y allí. Y bueno, si queréis os paso un vídeo que ha mandado Nacho Vilalondo para confirmar que va a estar, bueno, va a fallar a través de Vancouver porque él va a estar grabando la nueva película allí. Entonces no va a poder estar aquí, pero vamos a hacer todo a través de internet, poner. Y nada, ¿lo ponemos? Sí. Hola, soy Nacho Vilalondo, estoy ahora mismo flipándolo en Vancouver, Canadá. Os tenéis que creer que esto de aquí es Vancouver. Venía a contaros que voy a ser jurado en la 15ª muestra de cortos de aquí y de allí, enmarcada dentro de la Semana del Cine de Elda. Esto es una mala noticia para mucha gente, pero no para ti, futura ganadora o ganador del festival. Así que, pues nada. Esperamos vuestros cortos y yo sin más me despido de momento con este golpe de efecto. ¡Uaca! Sí, luego lo paso si queréis. Para. Ya, la radio puedo pasar el audio si queréis. Vale, por último, pues como ya ha adelantado un poquito Nacho Vilalondo, ha dicho que era cortos de aquí y de allí, que estaba marcado en la Semana de Cine. Y esto se refería porque, aparte de las proyecciones, como comentábamos antes, vamos a tener unas actividades durante esa semana que abarcarían desde el lunes día 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre, que son las dos proyecciones, el 3 y el 4, y entonces el lunes 30, martes 1 y miércoles 2, en Fundación Paurides y en la Cafetería de Ore tendremos unas charlas y unos visionados de cortos y de curiosidades un poco, ¿vale? Pues de momento tenemos confirmado el día 2, daremos una charla con Israel Gil, que es el coordinador de la Cinemoteca de la Universidad, y haremos una charla con coloquio en Paurides, ¿vale? Aún no sabemos el tema de la charla, ya lo publicaremos con antelación. Y el día 1 vendrá un doctor en física, que también es de Elda, los ponentes son gente de Elda. Javier Martínez Guardiola, que es doctor en física, como digo, y es miembro de la Asociación de Divulgación Científica de Elche. ¿Vale? Él vendrá a dar una charla de cine y ciencia. Tampoco sabemos aún exactamente qué va a tratar, pero va a ser muy interesante. El día 30, que empezaría esa semana de cine un poco, haremos una proyección, seguramente de selección de cortometrajes, de los que Joaquín y Arrebufo han ido proyectando durante estos 15 años, pues lo más interesante que podamos ver, un poco para abrir esta pequeña semana de cine de Elda. Y yo creo que... Y tenemos que presentar el cartel también. Bueno, sí, daremos un cartel. Este año contamos con un ilustrador, que es diseñador y ilustrador de cómics. Se llama José Arellano. Y ha tenido a bien pues hacernos un cartel. Esperamos que os guste a todos. Es una creación original. Ahora lo ponemos ahí. ¿Joaquín, tienes uno? Ahora, bueno, cuatro, no hay bien. ¿Así? ¿Así?
Bueno, y decir también que estamos buscando patrocinadores, o si alguna empresa privada se anima, pues puede hablar con nosotros y hay diferentes formas de hacer publicidad. Podemos ponerle en el cartel y podemos poner un spot suyo en la publicidad de los cortos. Así que si alguien quiere ayudar a la causa, pues bienvenido. Contanos cómo ha sido contactar con Vigalondo para que participe en la edición. Pues ha sido a través de Twitter. Gracias a una persona muy especial que ha tenido contacto durante mucho tiempo con él, pues nos ha puesto en contacto y gracias a ella pues hemos podido hacerlo. Y bueno, pues luego hablar con él a través de mensaje directo de Twitter y quedar en que sí, que estaba de acuerdo en colaborar. Que lo pasamos mal, pero que... Bueno, nos dijo que lo pasaba muy mal porque a él no le gusta mucho hacer de jurado, porque lo pasa muy mal tener que elegir quién gana y quién pierde, pero bueno, que lo hacía encantado. Por concretar el tema de los actos que habéis comentado, Alejandro, el miércoles va a ser en Paurides, la charla de Israel, el martes entiendo que será el Leore. No, Paurides también. Paurides. Lunes el Leore. El Leore. Vale. Pero bueno, todo horario lo sabéis. ¿Perdón? ¿El horario? 8:30, subo. Toda esta programación de la semana está un poco en el aire a falta de concretar más cosas o que se caiga alguna, pero en principio lo básico es esto. Los tres a las 8:30. Sí, va a ser todo a las 8:30, las proyecciones del teatro y todo. Vale. En la web, comenta. Ah, bueno, en la web, amafest.es, se puede encontrar toda esta información para quien la necesite. ¿Hoy está puesta? No, ahora luego estará. Vale, queríamos hacer primero la presentación aquí con Belén. Queríamos esperar a hacer la rueda de prensa para que lo tuvieseis con nosotros los primeros y ahora esta mañana lo colgaremos todos. ¿Israel Hill quién es? Israel Hill es coordinador del aula de cine de la Universidad de Alicante. ¿Y habéis decidido unir a las asociaciones? ¿Cómo ha sido esa unión? ¿Ya existía? Bueno, la asociación Arrebufo, como sabéis, lleva ya un bagaje de muchos años y al final sus miembros están un poco desperdigados, ¿no?, por el territorio nacional, y surgió la formar una nueva asociación porque no conseguíamos reunirnos con todos. Joaquín sí que ha estado en todo momento con nosotros, lo hemos informado de todo, y la idea un poco es aglutinar todos los esfuerzos en una. Vale, tenemos que decidir, seguramente Amab sea la que coja el bastón un poco de todo el trabajo que ha hecho Joaquín y sus compañeros, pero entendemos que es mejor en una población tener una asociación, porque así podemos centrar todos los esfuerzos y aprovecharnos la sabiduría de Joaquín y bueno, y el pulso nuevo que estamos teniendo nosotros como que acabamos de empezar. Bueno, la asociación se formó hace un año, pero bueno, por el tema de elecciones y tal, hemos estado un poco ahí en latencia hasta que hemos conseguido que estos esfuerzos y todo el año que llevamos trabajando pues tenga su fruto, gracias a la colaboración del ayuntamiento y del empuje que estamos teniendo, que nos estamos creando un montón de dólares de sueño. ¿Contáis con un presupuesto del ayuntamiento concreto? Sí. ¿Cuánto? Bueno, nosotros, como ya he dicho, hemos hecho... como todas las actividades que tenemos programadas de aquí a final de año, un esfuerzo para poder soltar un poquito más el convenio con el que contaban. Entonces ellos tienen una cantidad total de 1.500 euros en la que comprende tanto los premios como las charlas, las conferencias y la utilización de teatro, etc. Entonces hemos ampliado con ese margen, hemos podido dar cabida a más contenido dentro de los cortos. ¿Pero cuánto había el año pasado o el anterior? 1.500. Sí, de 1.000 a 1.500. A ver si el año que viene puede ser un poquito más. ¿Ya lo tenéis? Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí. Seguro que sí.